cortamos un poco, disculpen el tema, porque hiciste algunas apreciaciones con Martini. Está bueno escucharte, Ney. Sí, digo, en este tema, pero en ese disco y en muchos discos de la época, el descubrimiento del estéreo llevaba era un mundo, ¿no? A estos extremos, ¿no? A esta altura es muy difícil que a uno, claro, se le ocurra poner una guitarra solo en un canal y en el otro nada. Si uno escucha la chola con un parlante solo o con un auricular solo, en uno está la percusión haciendo el toco y la voz de Mateo peladita, en la otra está la guitarra con un poquito de percusión. Como que era mucho más desparramada la cosa, mucho más extrema, ¿no? Después como que se cerró bastante la estética, digamos, en cuanto a que